Y damas y caballeros, estamos a punto de arrancar ya esta gran final aquí en la Liga de San Pablo, en las canchas de San Pablo, aquí en Chimalhuacán, Estado de México. Les damos un saludo especial a todos los que se están conectando, claro que sí, saludo especial a todos mis amigos de aquí de San Vicente Chicoloapan, de Chimalhuacán, de los Reyes La Paz, de Ciudad de México, de ahí de Escapozalco, de Iztapalapa, claro que sí, de todos lados donde nos siguen. Muchas gracias. Sigan sintonizando la página de Juega Bonito y les recordamos que estaremos en estas fechas retransmitiendo grandes partidos épicos del 2020 y de este año en curso ahí en la página de la televisión de Antrox TV para que estén atentos y disfruten de los mejores partidos ahí en repetición para todos los que se perdieron los torneos. Mañana vamos a tener el torneo de veteranos de ahí del Estadio Perafut, que se llevó a cabo el torneo de la Esperanza de Veteranos. Atentos mañana todo el torneo a partir de las 11 de la mañana y hasta que termine toda la tarde, viendo el mejor fútbol de ahí de los Reyes La Paz en el Estadio Perafut. El torneo de la Esperanza de Veteranos en nuestro canal de Antrox TV para todos los amantes al fútbol. Y hoy quédense aquí en Juega Bonito, porque hoy tenemos la gran final entre el equipo de Bayer contra el equipo Real Estrella. El equipo de Real Estrella que viste esta noche de azul marino con amarillo, y el equipo de Bayer con un color blanco con gris y chorcillo negro. Atentos, porque esto se va a poner de locura. Ahora sí se va a poner bueno. La final, lo que todo mundo estaba esperando, la tenemos aquí en las pantallas de Juega Bonito para toda la banda de aquí de San Pablo. Atento, manden sus saludos y claro que sí, manden a quién le van. Hagan sus apuestas, señores, porque esto se va a poner de locura. Ahora sí que tenemos tiempo, vamos a dar los jugadores que van a estar en cancha. Por el equipo de Bayer va a estar Santiago con el número 25, Gaby con el 11, Manzana con el 18, Mon con el 1, Amy con el 19 y Totó con el 13. Ellos serán los que defiendan la casaca de Bayer. Y por parte del Real Estrella está Poncho con el número 15, Chino con el 10, Rilín con el 10, Ángel con el 1, Lluvia con el 111, Gato con el 16 y Puncho con el 27. Ellos defenderán la casaca de Real Estrella. Y damas y caballeros, arranca ya esta primera parte para esta gran final. El equipo de Bayer ahí tocando el primer disparo. Ahí Ángel que escupe ese balón y de inmediato Ángel mete calma. Ahí la manda para Gato. Gato que toca ahí del otro lado para su compañera y de inmediato Lluvia que tocó en cortito. Ahí buscan al flaco, al Chino. Y ahí viene el equipo de Bayer. Bayer tocando con su arquero. Bayer intentando salir. Ahí intenta salir el equipo de Bayer. El disparo. Y Ángel atento ahí atrás que escupe, pero detiene el balón. Y se queda con ese balón. Y va el equipo con el Chino. Chino que va a buscar el disparo. Y el arquero que sale rápidamente. Mon que se queda con el balón. Arriba, ahí a su compañero. De inmediato sale e intenta salir el equipo de Real Estrella. Ahí Real Estrella con su arquero Ángel manda a Gato. Gato que buscará ahí en corto, pero se equivoca. Ahí la presiona, ahí en el rincón. Viene el disparo. Disparo potente de Manzano. Ahí Manzanas que se queda y que la pierde. Intentaba sorprender y va para Mon. Mon ahí para su compañera que hace el cambio de juego. Otra vez toca ahí atrás en cortito. El equipo de Bayer tocando. El equipo de Bayer dispara. ¡Y gol! ¡Gol de Bayer! Y damas y caballeros, esto arranca. Y sigue el equipo de Bayer intentando. Bayer que ya lleva un gol.
un gol arriba en el marcador. Esto se pone bueno para todos los amigos que están aquí ya pendientes a nuestro marcador. Claro que sí, ahí atento, sigue el equipo de Bayer. Ahí va Bayer con Mon que manda el balonazo para sorprender. Ahí regresa Monreal buscando ahí a quién, al chino. Ahí está el chino. Chino que va y le da en la cara el balonazo. Y se va ese balón, esa oportunidad para el equipo de Real Estrella, que va abajo en el marcador esta noche. Eso se pone de locura, damas y caballeros. Estamos de una gran final, épica final, yo diría. Y ya el equipo de Bayer va a un gol a cero. Saludo especial a todos los que se están conectando, claro que sí. Saludo especial para todos mis amigos de ahí de las canchas El Chino, de la cancha Revolución, para todos mis amigos de Santa Rosa. La banda que nos sigue de ahí de Piedras, para la banda que también nos sigue de Ciudad Neza, de Iztapalapa, de Los Reyes La Paz, que están atentos también disfrutando del torneo de ascenso de ahí del Estadio Perafut. Muchas gracias por seguir sintonizando a Juega Bonito esta noche, en esta gran final, aquí en las canchas de San Pablo. Y va el balonazo buscando ahí al número 16. Otra vez Real Estrella ahí con Gato que buscaba a Mon y otra vez para Manzano. Ahí va Manzano mano a mano y otra vez que se le va oportunidad diagonal matona. Ahí buscaban a Manzano, se pierde esa jugada y el arquero Ángel que buscará de inmediato a Gato que sale ahí. Se va, balón que lo gana el equipo de Bayer que la pierde con Manzano. Ahí viene Manzano otra vez Manzano. Ahí el disparo, potente Amy que intentaba buscar ahí ese disparo. El disparo otra vez, la defensa ahí atenta. La defensa que regresa y otra vez ese balón se va para atrás. El balón que va y llega a manos del arquero. El arquero Mon que sale ahora sin problemas. Sale a la media cancha ahí buscando a Amy. Ahí Monreal que sale de inmediato con Gato que se la manda a Ángel. Gato que intentará salir ahí, sale y se lleva uno. Gato que sigue y Gato que intentará dar la vuelta. El disparo potente, Mon se queda con el balón y otra vez Manzano que está ahí atento. Manzano, se le acaba la cancha. Amy y atrás se va ese balón. Sigue Bayer que busca y de inmediato el disparo. Ángel que sale y al rincón se ponen a pelear. Ahí va el disparo potente que intentaba Amy. El disparo ahí atrás llega a la mano del chino y llega Ángel. Ángel que meterá calma y buscará el espacio allá con Chino. Chino que la tiene. Chino que la lleva. Chino que la toca allá atrás para Lluvia. Lluvia que se la regresaba a Chino. Pero ahí atrás está atenta la defensa del equipo de Bayer. Bayer que recupera el balón y buscarán a Manzano. ¡Beman! Manzano ahí a pelear y a presionar. La defensa Monreal ahí buscando a Gato. Ahí Santiago que recupera ese balón. Y Manzano que manda ahí atrás. El disparo potente. Y Gaby que presiona. Ahí la defensa que intenta salir, intenta salir, pero no la ven por dónde, no ven por dónde ahí en el rincón y se va el chino. El chino es el que se queda el balón. Mon que salva ese balón,
Oportunidad que tenía el equipo de Estrella. Real Estrella con ese disparo y Mon atento ahí atrás salvando a su equipo. Ahí viene Chino. Chino que intentará darse la vuelta, el disparo. Chino otra vez y Mon detrás. Busca rápido a Manzano. Manzano que presiona ahí, Gato que llega el balón a Gato. Gato ahí al lado tendrá Lluvia y a Chino. Intentará hacer la personal. La toca Lluvia, Lluvia con el disparo. Potente disparo, pero se va arriba, arriba de ese arco que defiende esta noche Mon. Y rápido Mon buscando a Manzano. Rápidamente ahí juega el equipo de Bayer. Para todos los que se están conectando, salud especial, creo que sí. Ahí viene la oportunidad y gol. Error garrafal que le cuesta el gol del empate. Y damas y caballeros, esto se pone de locura. 1-1 para todos los que se están conectando, claro que sí. Y ahí viene rápidamente el equipo de Real Estrella, ahí con Chino. Chino ahora le intenta, atento ahí atrás, llega Monreal y escupe ese balón para no meterse en problemas. Y damas y caballeros, termina la primera, el primer cuarto y hará cambio de portería. Esto se pone de locura, se pone de chupete. Ahora sí, esto se va a poner emocionante ya en este segundo cuarto. Ambas escuadras tienen un gol. Ya saben lo que es meter el gol. Veamos quién quiere llevarse y levantar ese anhelado trofeo de campeón. Ahí viene el balón para Real Estrella con Chino. Ya Real Estrella hace sus modificaciones. Entró Panchito, Panchita. Ahí también entró el número 27 de Real Estrella. Y el equipo de Bayer sigue presionando, sigue intentando. Ahí buscando a número 25, a Santiago de Bayer. Ahí a Monreal. Mon que dispara ahí buscando Chino. Chino que intentaba hacer la de taquito. Y de inmediato hace el cambio de juego con Manzano. Manzano que se lleva uno. Hace el toque. Y la defensa ahí se queda con el balón. Manzano que seguirá luchando. Manzano que sigue. Y intenta recuperar. Llega el equipo de Real. Pero lo detienen. El disparo potente desde fuera del área de Gaby. Y otra vez el balón para Gaby. Gaby que toca ahí a Santiago. Santiago Amón. Ahí otra vez el disparo potente. Llega a las piernas de Manzano y Manzano a Santiago. Santiago a Gaby. Gaby a su arquero. Esto se... ¡Chino! Estrella, damas y caballeros, ahora se pone adelante el equipo de Estrella, Real Estrella, 2-1. Y viene oportunidad otra vez manifiesta para el equipo de Real Estrella. Ahí que rebota en la humanidad de Manzanas. Ahí otra vez Real con el disparo, ahí intenta ¡gol! Gol, damas y caballeros. Gol de Real Estrella. Gol del Chino. Llega y no la perdona. Mete el tercero de la noche para su equipo. Gran partido, gran final la que estamos viviendo esta noche. Claro que sí, ahí van rápido el balón para el Chino, el autor de los goles de esta noche. Ahí viene Chino intentando darse la vuelta. Lucha contra Gaby. Y ahí va el disparo. Mon que se
está atento, escupe el balón, mandan a Manzano, llega las piernas del Chino. Santiago que recupera el balón, se la deja Manzano, Manzano que la toca y otra vez va el equipo de Bayer. Ahí intenta darse la vuelta Amy. Y otra vez mandan a el Chino. Chino que toma su tiempo. La toca ahí a su compañera, a Panchita, a Panchito, tiene ahí. Y va a su arquero. Real otra vez mandan a Chino. Chino a pelear aquí. Estamos en el rincón. Santiago que intenta robar ese balón. Y va Manzano. Manzano que la lleva. Manzano con el disparo. Potente disparo otra vez. Disparo potente. Y el arquero ahí atrás se salva. Y ahora viene la respuesta del equipo de Real Estrella. Y viene el disparo por parte de Chino. Chino que la tuvo. Chino que la tuvo. Y la dejó ir. Viene oportunidad para el equipo de Real Estrella. Oportunidad manifiesta de gol. Ahí se queda el balón Panchita. Panchita que dispara. Llega el balón a las piernas de Santiago. Santiago a Gaby. Ahí va Manzanas a Amy. Y otra vez a Santiago. Santiago a Gaby. Ahí Manzano que se la baja. Y Manzano otra vez. El disparo potente. Y otra vez a las piernas de Manzano. Manzano que ha intentado, ha buscado. Ahí va el disparo. Diagonal, matona. Llega ahí Gaby. Gaby otra vez, pero Chino la recupera. Panchita que intenta disparar. Panchita que sigue peleando ese balón. Santiago se la deja a Mon. Mon que manda rápidamente a Amy. Amy que dispara ahí buscando el rebote que le cayera a Manzanas. Ahí llega el portero, al portero Ángel. Ángel que busca a Panchito. Ahí Gaby que se la manda a Santiago. Santiago a Manzana. Se cae el defensa. Se va Manzana. Oportunidad. Diagonal matona. ¡Gol! Se pone. Cardíaco, la adrenalina ya se respira, el nerviosismo por parte de ambas escuadras. Sigue Gaby, Gaby toca, Gaby busca para la autora de Amy, que ya metió dos golazos esta noche. Y ahí va el Chino, otro que ha metido los goles y excelentemente. Ahí va Amy, Amy que la toca Manzano, Manzano que la lleva, Manzano. Esto se está poniendo de locura. Ahí viene Gaby. Gaby buscando a Amy. Amy que toca Manzano. Manzano que va. Ahí la defensa. Panchito que llega y corta esa jugada. Y Monreal que se la toca a Ángel. Ángel que buscará rápidamente a Chino, seguramente, así es. Pero la defensa Gaby se atraviesa. Ya conocen esa táctica. La mandan a Santiago. Santiago intenta enfriar con Gaby. Gaby a Amy. Amy que buscará ahí a Manzanas. Santiago que pelea ese balón contra Chino. Manda a Mon. Mon casi se equivoca. Manda a Gaby. Gaby a Santiago. Santiago a Manzano. Y viene Manzano.
Manzano, Amy, el disparo potente. Y el arquero Ángel ahí atrás, bien atento, que escupe esa jugada. Gran partido el de esta noche, gran partido, apenas en el segundo cuarto. Y esto está emocionantísimo. Ahí va el disparo potente. Ahí la defensa del equipo Real Estrella. Y damas y caballeros, se termina este medio tiempo ya, este segundo cuarto. Llegamos al medio tiempo. Y claro que sí, para todos los amigos que están atentos, mandaremos los saludos. Mandaremos a todos. Vamos, Nico Blaque, vamos Totó, Laura Reina, vamos Belén Blanquet, échale ganas, hermana Laura Reina. Bueno, todo, Fabiola Márquez, saludos Lluvia, Fabiola Márquez Lluvia, tú puedes. Y Uriel Desconectes, vamos Pancho. Ahí está, para todos los amigos que están mandando saludos, claro que sí, manden sus saludos y digan quién es su favorito, a quién le van, al Real Estrella o al Bayern. Esta gran final aquí en San Pablo, Chimalhuacán, Estado de México, gran final de las mejores que hay aquí en la zona, claro que sí, de gran liga el día de hoy, que estamos disfrutando dos escuadras de locura, dos escuadras de lujo, con grandes jugadores. Y ahí está el saludo para Jessy Castro, hola Jessy. Aislin Martínez, vamos Chino, claro que sí. Ahí está el saludo para Aislin, para todos los que están atentos. Y vamos a hacer una breve pausa, no se vayan, tenemos que ir con nuestros patrocinadores y regresamos. Hola amigos, yo soy Ronald Mora, delantero de aquí de Los Reyes La Paz, y los invito a que le den like a la página de Juega Bonito. Claro que estamos en la media, en el medio tiempo. Nosotros ya disfrutando del DJ que está listo para que celebrar con el campeón. Ya el DJ acá atrás disfrutando de la música. Toda la afición atenta y deseosa de saber quién es el... Saludo especial para el DJ Doom, que está aquí ya amenizando. Aquí en San Vicente, aquí en Piedras, el saludo especial, creo que sí, para toda la banda del Opera Food, de mi bebé Mijares, el saludo para Mijares, claro que sí, para los Pops de Ciudad Neza, para nuestra primera edición de los Cracks de Juega Bonito, los Regios de Ciudad Neza. El saludo especial para mis amigos los Regios, que siempre están atentos a nuestra página, y que estaremos sacando los Cracks de Juega Bonito, y también estaremos sacando una nueva sección que se llamará los Recuerdos de un Campeón. Atentos a toda la banda que fue campeona en diferentes ligas, claro que sí, atentos, porque se viene algo
un pequeño reconocimiento de Juega Bonito para ustedes en nuestra sección de Recuerdos de un Campeón. Estén atentos. Y también vienen los cracks de Juega Bonito, donde tendremos un video especial de nuestro amigo Ronald Mora, delantero de los Reyes La Paz, un gran talachero que se ha mantenido bastantes años aquí en la zona oriente. Atentos, porque esto se pondrá de locura aquí en Juega Bonito. Síganos y recuerden, mañana tendremos retransmisión de un torneo de la experiencia de veteranos ahí en la página de Antrox TV, la televisión de la zona oriente. Recuerde que somos filiales, donde disfrutarás más partidos, más fútbol en Antrox TV, la televisión de la zona oriente. Y mientras, síganos aquí en Juega Bonito, que nosotros regresamos. Ya estamos a punto de comenzar esta segunda, o este segundo, tercer cuarto, ya recta final. Ya estamos a punto de comenzar el tercer cuarto. Y en unos minutitos, damas y caballeros, arrancará. Ya estamos a segundos. Y arrancamos, damas y caballeros. Ahí está Diego para Gaby para Amy. Ahí se buscaban a Manzano. Ahí dice quién, ¿para dónde? Vámonos para el balón para Bayer, donde Manzano agarra ese balón, la toca en cortito a Gaby a Manzano, y de inmediato la pierde. Chino que recupera ese balón, oportunidad que le dan para Lluvia que no llega, se queda el balón Mon que manda allá adelante a Manzano, y llega Gato que rápido se mueve ahí con Manzano que mano con el chino que busca a Amy que pelea ahí mano a mano con Monreal que recupera el balón, Monreal que intenta mandársela a su arquero, pero no lo deja llegar Mon, ahí Amy que lucha, Amy que busca, y el balón, damas y caballeros, será para el equipo de Real Estrella. Claro que sí, ahí está el balón para Real Estrella. Ahí va buscando a Chino que se equivoca, viene Manzano con el disparo. Manzano que se va con tarjeta amarilla a descansar unos minutos. Potente el disparo, y de inmediato buscan a Amy. Ahí llega el balón a Monreal a Chino a Gato que la pierde, la recupera sin problemas Mon que busca ahí adelante a Amy, llega a las manos de Ángel que toca ahí a Gato que buscará a Chino llega con ese balón, Chino se perfila, Chino toca ahí para su compañera, de inmediato el disparo potente de Mon, el Gato que regresa otra vez, y viene Chino, intentaban sorprender ahí al arquero, y Mon que esta vez estaba atento, no se desconcentra y salva a su equipo. Ahí viene otra vez Chino que toca a Lluvia con el disparo, Santiago que se queda el balón, Santiago que se la deja Mon que sale rápido ahí para Amy. Y otra vez va con
Balón donde Lluvia rebotaba y disparaba. Lluvia no llega con exactitud. Otra vez para Mon. Mon que se la manda a Amy. Amy que se la manda a Santiago. Santiago a Mon. Y no se meten en problemas. Mon rápido busca a Amy. Pero acaba de entrar Manzano. Ahí Manzano que aprovechó el beneficio de que iba entrando de su castigo. Y se va Manzano. Ahí viene el Ángel. Ángel con ese balón tocando rápido para Gato. Gato buscará a Chino. Ahí Santiago atrás, bien atento. Santiago a Gaby. Gaby que encara, Gaby que se la lleva, Gaby que la lleva, Gaby que vuelve a tocar ahí a Amy. Amy que retrasa a Santiago. Santiago a Mon. Mon que la toca ahí buscando a Amy. A Amy que se retrasa el balón. Amy contra Mon. La oportunidad se la dan a Ángel, al arquero. Ángel que la lleva, sale, se anima. Ángel que se anima, Ángel que la tiene para Chino. Chino que la tiene otra vez. Y damas y caballeros, ahí se va esa oportunidad para el equipo de Real Estrella. Ahora el equipo de Bayer presionado, atento, el disparo potente de Gato. Ahí se ponen atentos, el árbitro detiene el encuentro por un golpe, verifica que esté bien la jugadora Lluvia y será balón para el equipo de Bayer. Bayer que por fair play manda el balón a su al arquero Ángel. Ángel a Gato, Gato que hará la mano a mano, intenta meterse y se queda el balón. Se queda el balón, Mon, sin problemas. Mon pide tiempo y así para el ritmo del juego. Esto se está poniendo emocionante, marcador de locura. Es Real Estrella que iba ganando, había dado la voltereta, iba ganando. Baja el ritmo de juego, llega Bayer, ejecuta diagonal matona, dos diagonales matonas, empatan y después le dan la voltereta al juego. Y ahora ya en un marcador de 4-3, Bayer lleva la delantera por la mínima diferencia. Gran partido, gran final que se está viviendo esta noche aquí en San Pablo, en la cancha de San Pablo de fútbol rápido, aquí en Chimalhuacán, Estado de México. Gran final. Se termina el tiempo fuera. Mon con el balonazo ahí intentando sorprender a Ángel. Ángel que sale con Gato. Gato que tocará Lluvia. Lluvia con la oportunidad. Ahí va Chino. Chino otra vez. Chino que la busca. Chino que la lleva. Chino con el disparo. Otra vez Lluvia. Y Ángel. Mon que se queda el balón. Mon que la tiene, damas y caballeros. Mon que la lleva. Y Mon que la salvó. Y ahí va Amy. Amy para atrás. Para Santiago. Santiago que lleva uno. El disparo potente. Amy que vuelve a disparar. Llega Gaby. Disparo. Y todos para atrás. Y viene Ángel rápidamente. Intentando sorprender al cuadro de Bayer. Necesitan, lo urge el empate. Chino que la mueve. Ahí Santiago que lo detiene. Y que me lo bajan del camión. Ya el árbitro señala la falta. Que me lo bajan porque no pagaba el pasaje.
Y ahí viene, viene Gato. Oportunidad para Monreal. Para Real Estrella. Manifiesta de gol en esta jugada. La pueden hacer. La pueden hacer y se va. Pero se va arriba. Ahí rápidamente Mon, que sale buscando a Jaime. Recupera la defensa del equipo Real con Chino. Chino que es, va a la pelea. Amy que recupera. Se quejaba de una falta. Gaby que se queda con ese balón y se la manda a Amy. Amy Santiago. A Mon. Luego a Gaby. Gaby a Santiago. Otra vez Mon. Tocando bonito. Tocando el toca. Ahí va. Toma mía. Te la prestan. Se termina el tercer cuarto, damas y caballeros. Y entramos. Entramos en la recta final de este gran partido. De esta gran final. Último cuarto. Donde se decidirá quién es el que levanta el anhelado trofeo de campeón. Marcador hasta el momento: Real Estrella 3, Bayer 4. La mínima diferencia, el milagro puede pasar para el Real Estrella. Todo puede pasar en este último cuarto, donde estará de cardíacos. Tiene la diabetes, sufres del corazón, no lo veas. Mejor despégate de las pantallas de Juega Bonito, porque esta final se está poniendo de locura. Y a ver, ahí ya hubo una modificación. E iniciaremos, está a punto de iniciar el último cuarto. Último cuarto donde se definirá el campeón. Arrancamos, damas y caballeros. Toca el número 27, Pancho, a Panchita. Y otra vez el equipo de Bayer con Gaby. Gaby a Santiago. Ahí ya entró el flaco para Amy. Bayo, 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 Bayo. ¡Gol! ¡Gol de Bayo! Entrando y anotando. ¡Claro que sí! Esto se pone de locura ya esta noche. 5-3. Y viene Amy. Ahí viene. Viene Ángel. Ángel que intentará jalar marcas. Manda a Chino. Chino y Ángel que sale. Ángel que sigue. Se la manda ahí a Pancho. Pancho a Chino. Pancho. Chino que se la intenta llevar solo. Se la manda a Ángel. Ángel que ya está en la media cancha. Otra vez a Chino. Chino con el disparo. Y Mon que se queda el balón. Ahí, balonazo que pasa en la inmensidad del cuerpo de Panchita. Gran final el de la que tenemos el día de hoy, definitivamente. Saludo especial. Saludo para Panchita de Chava Castillo, para Piolín. El marcador no era 3-3, no, brother, era 5-3 al parecer. Pero ahorita confirmamos con el árbitro, brother. Era 3-3, pero desde hace medio tiempo, brother. De cualquier forma, ahorita nuestro staff checará con el score con el árbitro. Pero según nosotros llevamos ya el conteo de Real Estrella 3, Bayer 5. Si hay modificaciones, con mucho gusto nosotros les haremos saber. Panchita que pierde la oportunidad. Mon que se queda con el balón. Y de inmediato el equipo de Bayer que intenta salir ahí rápidamente con Ángel. Ángel con Pancho. Pancho con Chino. Chino que busca. Chino que intentará disparar, darse la vuelta. Chino que la tiene. Y otra vez Pancho. Pancho con Chino. Y
Ahí Chino. Balón que será para el equipo de Bayer. Árbitro ahí arregla y se va a ver de quién es. La falta del pie. Zapatazo que dio. Y balón será para el equipo de Bayer. Y Gaby será la que marcará ahí en cortito a Mon. Mon a Gaby. Mon donde busca ahí a Amy. Amy que intenta, pero Monreal que se la deja a Ángel. Ángel que sale rápidamente. Dice Rubí Monreal, se dice Panchito. Ah, bueno, Panchito. Ah, bueno. La tuvo Panchito. Es que a veces no se alcanza a distinguir en la forma de cómo nos lo escriben, pero lo decimos de la mejor forma. Como tengo un Pancho y un Panchito, pues no sé a quién de los dos decirle Panchito. Pero ya, ahí está Panchito y Pancho. Ahí va Pancho y Panchito. Ahora sí. Así está bien Rubí Monreal. Y bueno, pues ahí va Santiago, Santiago Amón. Presiona Chino. Ahí Monreal. La gana Amy. Amy que está en cara. Amy que intenta mandar a Santiago. Llega ahí a caballo. Caballito. O caballo. A ver cómo es. Pero Amón, ahí va Amón para Amy. Amy a caballo. Caballo. El autor del último gol. Y ahí viene Pancho a robar ese balón. Se la dejan ahí a Chino. Chino que se lleva el balón a Panchito. Panchito con su oportunidad. Panchito que la pierde. Y otra vez el equipo de Real ahí con Ángel. Ángel que la toca a Chino. Chino, Ángel que presiona. Ángel que está ya ahí peleando, intentando meter ya igual él un gol. Ahí viene Ángel. Ángel que se lleva uno. Amy que puntea. Manda Santiago. Santiago que intentará salir. Y ese balón que llega a las piernas de Monreal. Monreal que mete ahí adelante el balón. Y llega Mon. Mon que manda el balonazo. Ahí le cae el balón a las piernas de Amy. Y viene Gaby. Gaby con el disparo. El arquero atento. Otra vez ahí la pelea del arquero con Bayo. Bayo que presiona, le avienta el cuerpo. Ahí viene la oportunidad para el equipo de Real. Real con Ángel. Ángel que toca ahí para Bayo. Mon que se queda con el balón. Oportunidad para Amy. Amy con el disparo. ¡Gol! ¡Totó! ¡Totó que llega! ¡Mete el gol de la noche! Ahí está la oportunidad del equipo de Bayer. Ahí viene Totó. Totó que la habíamos estado confundiendo, pero lamentablemente, como les digo, me dieron al último momento la lista, pero ya estamos ahí. Ya estamos en esta recta final emocionante, donde Santi se da la vuelta, intenta buscar. Ya el árbitro señala la falta y será balón para el equipo de Bayer. Gran gol de Totó. Cuando Real Estrella intentaba sorprender, atacar, llega Totó y casi mata ilusiones. Veamos qué sucede ya en los últimos minutos de este cuarto. El disparo donde Ángel está atento y viene la pelea hoy caballo. O caballito. Se la manda allá atrás a Santi. Santi a su arquero Mon. Mon se la manda a Bayo. Bayo buscando a Totó. Bayo sigue, dispara. Y damas y caballeros, al parecer llega la sexta falta. El Chino
El Chino va a ser el que cobre. Y me le sacan la tarjeta amarilla a Bayo, que era el que había entrado por Manzano. Y se va a descansar un ratito. Y viene el mano a mano. Chino contra Amón. Mano a mano. Oportunidad para Real Estrella de acortar distancias. La oportunidad con el Chino. El Chino que dispara. ¡No! Gol del equipo Real Estrella. Gol que acorta distancias. Y ahí viene oportunidad. Y la defensa ahí con Monreal atenta y atrás. El disparo potente. Intentaba Gaby sorprender. Llega Yang. Minutos ahí va con Panchito. Panchito que la toca al Chino. Y se va ese balón. Me lo bajan. Y me lo bajan del camión. Oportunidad manifiesta de gol para el equipo de Real Estrella, que urge a corte distancias. Y ahí está ya el árbitro ahí marcando la distancia. Marca la distancia, está Panchito, está Chino ahí puesto, Pancho. Al Panchito, buscaba a Chino, va Pancho. Damas y caballeros, se termina esta gran final. Se la lleva Bayer. Bayer se la lleva y es campeón. Muchas, muchas felicidades. Y pues vamos, y caballeros, quédense porque vamos a la premiación. Vamos a meternos a la cancha a entrevistar a los jugadores. Eso es una fiesta, de verdad. Mira, ve con él. ¿Qué quiere? Y esto ya es la fiesta, brother, lo que van a celebrar el campeón. Ya estamos a punto de... Entramos ya a la cancha. Vamos a ir con los... con los campeones. Ahí, papi. Brother, ¿qué es esto? Si ser campeón es algo muy chingón, ¿no, güey? No me la sabía esa regla. Yo no sabía que podía. Reglamento de aquí, de esta liga, brother. Pero...
abreviar las cosas. Tú que estuviste todo el torneo no la sí, supiste. Sí, no la supe, yo sí, que hoy vine a transmitir la final, pues no me sacó de onda, pero dije, ¿qué hubo? Sí, sí, sí. Entraste nada más para que te fueras ya el resto del partido. Sí, 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 la neta, qué decepcionante. Vino mucha gente, según dice, a ver el partido, a ver cómo según se discute uno y valió madre, no, no funcionó. Los dos cuartitos que se jugaron, pues a lo mejor se vio un poquito, ¿no?, de lo que traemos, pero pues ni pedo. Gracias a Dios se logró el ser campeones. La temporada pasada no lo pudimos hacer, pero esta sí se pudo y pues a ver qué pasa la siguiente. ¿A quién le dedicas este campeonato, brother? Mi jefa, mi familia y pues al dueño del equipo, que viene siendo Santiago, que es la mera bandota y la neta. Pues aviéntanoslo, brother. Aviéntalo al Santiago para que... ¡Sago, güey! Y aquí, pues aquí estamos... Del equipo, brother, ¿qué sientes ser campeón? Muy de felicidad, hermano. No me caben las palabras, ¿verdad? ¿Sí? ¿A quién le dedicas este campeonato, brother? A todos mis compañeros de equipo. Pues diles a todos para que los vaya conociendo la banda que estuvo pendiente aquí en esta gran final en este partido. Pues la verdad estuvo complicado, se nos complicó muy feo. Pero al final supimos controlarlo. Conforme fue pasando el tiempo, supimos manejarlo. Un reconocimiento también para ti que estuviste atrás defendiendo al 100% a tu equipo, brother. Gracias, así tiene que ser, yo por mis compañeros, todo. Me voy a quedar aquí en la cancha siempre. ¿A quién le dedicas este campeonato, brother? No es mío, es de ellos. El campeonato es de ellos, de todos ellos. Ahí está, pues aviéntame a alguien más que quieras que entrevistemos, brother. Te tocó ser la que diga qué se siente ser campeón hoy. Ay, pues se siente muy bien, porque pues fue un gran esfuerzo de todo nuestro equipo y a pesar del árbitro, nuestro amigo, aún así pudimos y le echamos un montón de ganas y pues en equipo todo se puede. ¿A quién le dedicas este campeonato? Pues a mi novio, que es del equipo, a mis hijas, a mis papás, que me enseñaron y pues a todo el equipo. Pues muchas felicidades, que sigan los éxitos y gracias. ¿A quién más me mandas de tu equipo? Emily. No de goles, pero... Sí. No es cierto. Hicieron un buen equipo y por eso... partido. Pues es que todos son casi como mi familia, como mis compañeros de fútbol. Con ellos me acomodo muy chido y pues lo disfruto más de estar con ellos. Bueno, pues ahí el saludo y mándanos a Totó, ¿no? Pues ahí está toda la banda del equipo de... Ya nada más falta Totó, la autora de los goles, ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Qué se siente ser un crack? No sé. ¿Metiste los goles necesarios para que tu equipo fuera campeón hoy? Tenía que dar el mayor esfuerzo. Eso es todo. ¿Qué se siente ser campeón? ¿Qué? ¿Qué se siente ser campeón? Se siente bien, la emoción. ¿A quién le dedicas este campeonato? A mi familia y a mi novia. Ah, eso es todo, hombre, para que sepa la banda. Mi mamá Beatriz, mi papá Julio y mi novia Fanny. Pues que sigan los éxitos y muchas gracias, mi estimado Totó. Pues ahí está, banda, vamos a hacer una pausita. Ya viene la entrega de los premios para todos los amigos que están aquí pendientes a esta gran final. Quédense, porque esto sigue. Bueno, sí. Sí, sácala y... Y ya viene la hora de la premiación, la hora cuchiquichesca. Ahora sí llegó la hora, el momento que todos estaban esperando. Se ve crack, ¿verdad? Sí. Se ve crack, juega bonito. Esta noche transmitiendo el saludo especial para Mijares Vargas, para Laura Reina. Felicidades, Totó, claro que sí. Totó, la crack, la jugadora de la noche por parte de Bayer. Ahí está el delegado de la liga, señor Isidro. Sí, está con nosotros y seguir ahora sí que participando. Un aplauso para
participación. Hoy venimos a dar un espectáculo, para mí fue un espectáculo lo que dieron estos dos equipos, que dieron todo lo que pudieron y la verdad se merece. Se merece el primer lugar, tanto como segundo lugar, estuvo perfecto. Queremos dar las gracias a TV Crack, Juega Bonito, que está viniendo a compartir con nosotros y transmitiendo en vivo. Un aplauso para ellos, por favor. El sonido que se contrató por parte de Martín Monreal también es un aplauso. Ajá. Y bueno, espero que siga la convivencia y siga participando con nosotros. Vamos a empezar con la participación de todos, que en este caso se llevó el mejor portero. El equipo de Bayern. Ahí el mejor portero para Caballo Bayo. El mejor portero del equipo de Bayern, que hoy no estuvo de portero, pero estuvo delantero, metió un gol. El equipo goleador ahí con Manzano. El que entró y que me lo despiden. Ahí goleador y buen portero, y creo que el campeonato se lo merece el equipo de Bayer. Se llevó todo el día de hoy. Dando un aplauso al equipo de Consolación, que se lo llevó el equipo de Tigres, pero un aplauso también a Manchester, que hizo participación. Ahí va Tigres, Tigres que Isidro recoge ese trofeo. Tigres, el campeón de Consolación. Nos vamos con el tercer lugar, bien merecido igual, Real Madrid. Tercer lugar para el equipo de París, para mí Arsenal. El equipo de Arsenal que se la llevó. Y viene el segundo lugar. Segundo lugar, el equipo de Real Estrella ahí con Chino que pasa por el trofeo. Y ahora viene el campeón. Un aplauso para Bayer, amigos. Se lleva. Bayer se lleva ese trofeo anhelado y se lleva todo. Mejor portero, mejor goleador y el trofeo de campeón de campeón. Y damas y caballeros, vamos a hacer una pausa. Hasta la próxima. Dile a ellos que es una pausa.